¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Les saluda Rogelio Pérez, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en este su programa, Conoce Tus Derechos. Y también saludo a nuestros amigos de Facebook Live. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con toda la actitud en este lunes. Y saludo también a mi compañera Natalia Stephens. ¿Cómo estás, Nat? Hola, Roger, ¿cómo están? ¿Cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? ¿Qué tal pasaron estas fiestas? Sí, ¿verdad? Una tradición mexicana, mexicanísima. Esto de Día de Muertos, ¿verdad? Exactamente, y hay que seguirlo festejando para que no se pierda. ¿Qué tal? ¿Cómo se la ha pasado, ¿no? Ahora con tanta mercadotecnia, ¿no? Con tantas producciones, ¿no? El cine y todo. Pues bueno, pues qué bueno que recordamos estas tradiciones mexicanas, pero sobre todo pasarlo en familia, ¿no, Nat? ¿Cómo Exactamente, ves? Sí, como la mayoría de nuestras tradiciones se celebran, ¿no? Estar en familia, acompañados de nuestros seres queridos, y bueno, esta vez recordando a los que ya se fueron. Pues sí. Sí, así es, pero bueno, siempre estarán en nuestro corazón. Y bueno, pues también la comida, ¿no? La comida es algo riquísimo, nada, en estas fiestas. Y bueno, pues yo sí me comí un pedacito de pan de muerto, ¿eh? Sí, disfruté. Yo también, con una taza de chocolate. Bueno, ¿qué te parece si nuestros amigos también nos dejan sus comentarios, ¿no? Después de ver este video, también ellos que comieron, que cómo celebran estas fiestas. Y bueno, también a todos nuestros amigos de Facebook Live. Nat, hoy tenemos un programa interesante, ¿no? Muy, muy interesante, de un tema que, pues sí, si bien se ha hablado mucho, ¿no? Ya creo que ya todos hasta agarran de guasa este tema, sí. ¿No? Lo que es el bullying, pero no es un juego, ¿no? No es un juego, no es una broma, no es una burla, es algo muy delicado, Nat. Exactamente, y justo el día de hoy vamos a tratar el tema del bullying, ¿no? ¿Qué deben de saber los chicos? ¿Qué deben saber los padres de familia? ¿Qué deben de saber los maestros? Y bueno, ¿les parece si nos vamos a nuestra infografía número uno? Sí, muy bien. Donde ahí vamos a ver el significado de qué es el bullying. Y bueno, les comento que es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre pares. Producido entre pares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales. Bueno, sí es ahora lo que estamos viendo, que no ya solamente el bullying o acoso escolar no solamente está dentro del salón de clases, en la escuela, en el patio, ¿no? Sino que ya va más allá, ya en por redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, muchos de los chicos crean cuentas falsas, ¿no? Para atacar al otro, ¿no? A su par. Y pues sí, Nat, es tan serio este problema que tenemos, esto del bullying, que precisamente se han hecho estos esfuerzos también legislativos que quiero compartirte también a todos nuestros amigos con respecto a la ley, ¿no? Se dijo que era la ley contra el bullying, pero bueno, su nombre jurídico es, el nombre formal es Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal. Recordemos que ahora ya somos Ciudad de México, pero aún así esta legislación, ¿no? Está vigente. Y bueno, me parecieron dos datos muy útiles que les quiero también comentar. Es con respecto al artículo 4 y el artículo 5 de esta ley, que yo creo que todos tenemos que conocer. Y es respecto a que el artículo 4 menciona: la persona receptora de cualquier tipo y modalidad de violencia en el entorno escolar o maltrato escolar tiene derecho a, o sea, esto es importante, ¿no? Los que reciben de esta violencia tienen derecho a ser tratada con respeto a su integridad, recibir información veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de atención, contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita. Entonces, es una información muy útil que tenemos que tomar en cuenta y que vamos también ahorita a poder platicar con nuestra especialista, ¿no? Y el artículo 5, ¿no? La persona que por sus actos se define como generadora de violencia en el entorno escolar o de maltrato escolar tiene derecho a, o sea, también no tiene derecho porque pues tiene que haber dos pares, ¿no? Quien recibe la violencia y la generadora de violencia. Ser tratada con respecto a su integridad, recibir información, contar con asesoría psicológica y representación jurídica gratuita y expedita, recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico por las instancias correspondientes según sean las circunstancias y las necesidades de cada caso. Entonces, bueno, pues sí, como lo se llama este programa, ¿no? Conoce tus derechos. A todos nuestros amigos esta información les sirve mucho. Y Nat, ¿y por qué no de estas cosas, de todo lo que tenemos preparado, por qué no vamos a ver este video y presentamos a nuestra invitada? Hola a todos, mi nombre es Luz del Carmen Flores y el día de hoy quiero platicarles de un tema que sigue siendo una de las principales problemáticas dentro de las comunidades escolares,
El bullying o el acoso escolar se refiere a cualquier tipo de violencia que se ejerce entre pares, es decir, entre personas que comparten características como son la edad e incluso también espacios físicos en donde se comparten intereses en común. La violencia que se ejerce sobre estas personas puede ser de cualquier tipo, física, verbal, emocional o psicológica, e incluso la que vemos actualmente a través de las redes sociales, lo que conocemos como el ciberbullying. Para que exista el bullying, es necesario que existan tres actores principales. Uno, que es la víctima, que es la persona sobre la cual se hace o se ejerce la violencia. El victimario, que es quien ejerce la violencia. Y finalmente los testigos, que juegan un papel muy importante, ya que a través de ellos se puede detener o aumentar esta situación de violencia. En la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tenemos varios programas a través de los cuales se busca prevenir, atender y orientar a las víctimas de la violencia. En los últimos años se han hecho programas como Menos Agresión, Más Inclusión o Acaso es Acoso, a través de los cuales se ha beneficiado a más de 5.000 jóvenes. Te invito a que tú seas parte de esta cultura de prevención de la violencia. Muchas gracias. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra especialista del día de hoy, es la maestra Luz del Carmen Flores, y bueno, voy a leer un poco de su semblanza. Ella estudió Ciencias de la Educación Familiar en el Instituto de Enlaces Educativos, bueno, esta fue su maestría, y tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad La Salle. Colaboró mucho tiempo en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos como coordinadora del Programa de Educación en Derechos Humanos, en donde se desarrollan los programas de niñez, familia y prevención y atención de la violencia. Bueno, tiene experiencia, ha sido capacitadora en diversos proyectos de promoción de los derechos humanos en los temas de niñez, jóvenes, familia, mujer, democracia, bullying, ciberbullying, sexting. Ha impartido cursos de orientación familiar en diversos temas de enseñanza-aprendizaje. Participó también en la elaboración del Manual de Prevención de Riesgos Psicosociales en Adolescentes para el DIF Nacional. Y bueno, ha colaborado con la Asociación de Generación de Jóvenes con Valor. Y actualmente es coordinadora de proyectos en la Unión Nacional de Padres de Familia. Muchísimas gracias por venir, Luz. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Hola, Luz, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues saludamos a nuestros amigos que nos están viendo de las Escuelas Secundarias Técnicas y también a nuestros amigos de Facebook Live, ¿no?, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y, Luz, pues nos gustaría que nos pudieras platicar con respecto a tu experiencia, ¿no?, tu trayectoria con respecto a, pues tus conocimientos en este tema del bullying. Bueno, pues ya escuchaba también los comentarios que ustedes daban sobre las infografías que tienen, y como bien decían, pues esta situación del bullying o el acoso escolar, pues en primer lugar no es un juego, ¿no? En segundo lugar, creo que también es importante darnos cuenta que pues el bullying a lo mejor ha existido desde hace muchos años, ¿no? El acoso escolar ha existido. La diferencia que hay de hace unos años para lo que vemos actualmente son las manifestaciones, la manera en la que se manifiesta este acoso escolar, ¿no? Principalmente vemos que a lo mejor antes se terminaba, el acoso era dentro de la escuela, en el salón, y cada niño se iba a su casa, ¿no? Y bueno, era como a lo mejor el lugar o el espacio en donde sentían la tranquilidad, el estar con su familia, y al otro día pues probablemente regresaban a la escuela y otra vez un rato, pero regresaban a la casa y volvían a sentir esa tranquilidad. ¿Qué sucede hoy en día? Que estas manifestaciones de acoso se han ido incrementando de tal manera que también ahora las nuevas tecnologías han potencializado esa manera de ejercer el acoso escolar, ¿no? Entonces ya a lo mejor el bullying o este acoso no termina en la escuela, sino que continúa dentro de la casa, continúa incluso las 24 horas del día, quienes, los chicos que tienen celular, quienes están conectados en las redes sociales, es una manera, es una posición vulnerable a través de la cual se encuentran para que la gente siga ejerciendo el bullying sobre ellos, ¿no? Claro. Exactamente. Y Luz, bueno, creo que un punto muy importante que tocas, es que el bullying ya no solamente se queda en el aula, ¿no?, o en la escuela, sino que se va a las redes sociales, se crean cuentas falsas. Entonces, ¿qué recomendación, ¿no?, o tips le puedes dar a los padres de familia, a lo mejor para que sepan detectar si sus hijos están viviendo este bullying o ciberacoso, ¿no?
Claro, me gustaría tomar tres puntos, bueno, aquí importantes, ¿no? Uno es que para que exista el bullying, esto tiene que ser, porque también ahora en cualquier cosa es, ya le está bulleando, ¿no? Y creo que es importante, yo le llamo las tres C's del bullying, que una es que debe ser constante, o sea, es una acción violenta que se ejerce contra alguien de una manera constante, ¿no? Okay. Otro punto es que es, bueno, como mencionaba, es contra alguien, o sea, es contra, tengo claro cuál es mi punto de ataque, ¿no? Y a través de, es con él con quien manifiesto mis acciones violentas. Y finalmente es con la intención de dañar a alguien, ¿no? Probablemente yo puedo pasar, lastimo a mi compañero, pero pues es un accidente, ¿no? Y no pasa de ahí. Pero si esto es de manera constante, entonces ya estamos hablando de bullying. Entonces creo que una de las maneras en las que los padres de familia e incluso los maestros y directores pueden detectar si sucede alguna situación de bullying es que se vea de esta manera, ¿no? Si es algo constante, inmediatamente tienes que poner alerta para ver de qué manera podemos ir deteniendo. Otra de las cosas que también considero importantes es que debemos saber que para que exista el bullying debe existir también pues un testigo, ¿no? O un espectador, que esta persona, el espectador puede ser clave importante para poder detenerlo. ¿Por qué? Porque puede ser que exista la persona que está ejerciendo el bullying, ¿no? O sea, el agresor, existe la víctima, pero si existe un espectador que aplaude esta situación, el bullying va a continuar. Pero si este espectador es capaz de detener, de denunciar, de alzar la voz, de decir algo está pasando, entonces puede ser una manera para poder detenerlo, ¿no? Entonces creo que ahí también no se trata solamente de evitar que nuestros hijos sufran bullying o de evitar tener hijos agresores, sino también de tener personas, crear hijos valientes o fomentar esa parte de la denuncia dentro de nuestra familia, ¿no? En donde si tú estás viendo que algo está pasando, dilo, háblalo, ¿no? Y finalmente, pues con las primeras autoridades, que dentro del salón de clases, pues la primera autoridad son los maestros. Exactamente. ¿No? Y en ese sentido, ir escalando. Hablarlo, ¿verdad? Eso es lo principal, hay que comentarlo, hay que hablar con nuestros hijos, con las personas que estemos con más confianza. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos comentando esto y vemos la segunda infografía? Porque tiene unos datos muy interesantes que quisiéramos que nuestra invitada también los pudiera conocer. Y bueno, se los leemos, encontramos unos datos y bueno, nuestro primer punto es que en México 7 de cada 10 niños y jóvenes han sufrido bullying en alguna etapa de su vida escolar. Esta fuente es de un estudio del secretario general de la ONU. Nuestro segundo punto, que también es muy importante, es que según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos comenta que México es el país con más casos de bullying en educación básica, ¿no? Que es kinder, primaria, secundaria. Y bueno, como tercer punto tenemos que según la OCDE, más o menos 18,781,875 alumnos mexicanos de primaria y secundaria padecen algún tipo de acoso escolar. Luz, ¿qué nos puedes decir de estos datos que digo, son alarmantes, ¿no? ¿Cómo poder ser el primer país con estos casos de bullying? Pero quisiera yo preguntarte si esto también lo fomentamos desde la casa, al minimizar este problema. ¿A qué me refiero? A que siempre, no sé, a lo mejor el tío o la abuelita o la mamá dicen, ay hijo, me estás bulleando, ay, ese es bullying, y hay risas y todo eso. ¿Será que todavía no concebimos que es un problema grave? Creo que sí. Finalmente el bullying no es un hecho aislado de la situación de violencia que se vive en nuestro país, ¿no? En lo que vemos todos los días, y una de las razones es porque nosotros hemos llegado a creer que nuestros actos son normales, ¿no? Nuestros actos violentos son normales. Por eso es muy común hablar con groserías, llamarlos por apodos a nuestros compañeros, incluso, ¿no? Nuestra propia familia, nuestros hermanos, a veces hasta las faltas de respeto que se dan hacia los padres de familia, porque también a veces les generamos apodos y de esa manera los llaman, ¿no? Entonces, creo que no es un hecho aislado la situación del bullying, sino que tiene que ver con toda esta situación en donde las familias no están ejerciendo la responsabilidad de educar a nuestros hijos en valores, ¿no? Y con esto el principal en este sentido pues sería el valor del respeto, ¿no? Que no hay un respeto hacia las autoridades, no hay autoridades claras, incluso también, no hay, a veces esa parte de la defensa de los derechos humanos se ha transgiversado en el sentido de que le damos más poder a los menores cuando hay situaciones, o sea, el hecho del respeto no es una cuestión de poder, es una cuestión de dignidad de la persona, y que cualquiera, seas niño, adulto, anciano, de cualquier persona, requiere y merece respeto.
¿no? Entonces creo que sí, esa es la gran problemática, que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Hemos llegado a normalizar actos que son violentos y que nosotros los vemos como algo normal. Incluso los medios de comunicación fomentan este tipo de contenidos en las caricaturas, en los programas, en las series, y entonces para los chicos es normal ejercer cualquier tipo de violencia. Exactamente, por ahí, ¿no? Una serie en Netflix muy conocida que tocaba este tipo de temas. Y bueno, te quiero una pregunta, Luz. Como experta en este tema, ¿qué tips, ¿no? podrías darle a lo mejor a los chicos que viven bullying, ¿no? Que están viviendo este acoso, o al que es el acosador? Claro, tanto la víctima como el agresor requieren ayuda. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. No solamente vamos a proteger a la víctima, sino también el acosador requiere ayuda. Entonces, uno de los primeros tips que podría darle a la víctima es hablarlo, ¿no? Recordar que es una persona muy valiosa, que nadie puede faltarle el respeto, que es tan valiosa como incluso la persona que le está ejerciendo el bullying o que le está dañando, y que necesita acercarse a la gente a la que probablemente le tenga mayor confianza. El quedarse callado es también dar pauta a que alguien más lo siga agrediendo, ¿no? Entonces, esa es una. Para las personas que son los agresores, pues también ahí es un círculo, es como una cadenita, ¿no? Se llama la cadena de la violencia, en donde seguramente esta persona está sufriendo de algún tipo de violencia, ya sea en su casa o por algún primo, alguien mayor a él, por lo menos a lo mejor en la cuestión emocional, ¿no? Alguien más fuerte que él, que también está ejerciendo algún tipo de violencia, y por lo tanto él busca desquitarse con alguien más, ¿no? Entonces ahí el punto es hablarlo, nuevamente hablarlo también, buscar ayuda, buscar formas de desahogar toda esa energía que a veces traen, porque también es una cuestión del manejo de emociones, en donde si tú no sabes manejar tus emociones, vas contra el primero que se te pare enfrente, es con el que vas ahí, ¿no? Entonces es otra manera, busca espacios en los cuales puedas descargar tu energía, haciendo ejercicio, probablemente practicando algún deporte, hablando, ¿no? Cada quien manifiesta, ¿no?, su energía de diferente manera, pero hazlo, no te quedes con esa carga emocional. Si es importante, busca ayuda. ¿Y a qué me refiero con ayuda psicológica? Alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda orientar sobre lo que estás pasando y que te pueda ir cuidando, protegiendo en ese sentido, ¿no? Sobre todo tener muy cercanos a la familia. Y bueno, pues a las personas, a los padres de familia, pues estar muy atentos de cualquier problemática que haya en casa, ponte alerta, ¿no? Si alguno de tus hijos deja de hacer actividades que ha estado haciendo constantemente, o ya no quiere ir a la escuela, o se esconde, o eso, es alerta, ¿no? Y no lo dejes pasar, porque uno nunca sabe qué es lo que pasa. Sí, exacto, estos puntos rojos, ¿no? Que pueden identificar los padres de familia en los chicos, ¿no? Así es, y mencionaba Luz que buscar ayuda, y también lo mencionaba la ley, que tienen derecho a recibir esta información veraz, ¿no? ¿Tienes algunas recomendaciones, ¿no? Dónde buscar protocolos o instituciones que puedan brindar esta ayuda veraz, porque luego muchas veces nos encontramos con... Claro. Dentro de cada una de las escuelas, de las instituciones educativas, ya existen reglamentos en donde se deben existir ciertos protocolos de actuación, ¿no? Desde el momento que identificas alguna situación de violencia, darla a conocer, que intervengan el consejo técnico, e incluso también la participación de los padres dentro de la escuela es muy importante, porque ellos pueden dar pauta para que alguna situación de violencia que se viva dentro de la escuela pueda ser denunciada o pueda ser atendida directamente, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública nos ofrecen un teléfono que es el 01-811-ACOSO, en donde pueden llamar y manifestar su denuncia para que la Secretaría de Educación Pública inmediatamente ponga atención en esa escuela, ¿no? Además de eso, la idea sería buscar, hay una fundación que se llama Fundación en Movimiento, que también promueve estos temas de defensa de bullying, o por lo menos algunas charlas, o por lo menos una orientación de manera electrónica a las cuales se pueden acercar. Y finalmente, pues estamos hablando de un manejo de conductas, entonces también en cualquier espacio que haya una asesoría psicológica, creo que puede ser una manera de empezar a prevenir, de poder detener a tiempo una situación de bullying, y en dado caso que estas manifestaciones de bullying pues lleguen a ser más graves, pues también implementar algún tipo de denuncia de acuerdo a cada uno de los casos, ¿no? Cada caso de bullying es diferente y tendría que verse con detenimiento cada una de las situaciones que se
empezaran a vivir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Luz. Ya nos diste como un panorama en general de lo que es el bullying, ¿no? Los padres de familia, ¿cómo pueden detectarlo? Los chicos, ¿a dónde pueden acudir? Algunos teléfonos. Ahora, rápidamente, una conclusión para ir cerrando ya nuestra entrevista. Claro que sí. Pues sobre todo estar alertas, ¿no? Creo que esta es una situación que depende de nosotros, de nadie más. Puede haber muchas instituciones, pero la manera en la que esto puede incrementar o disminuir depende mucho también de la observación que los padres de familia tengan en casa, de también de las campañas que se puedan realizar incluso dentro de la escuela, porque finalmente pues es un apoyo muy importante. Es el medio, a lo mejor, como el nido en el cual se puede empezar, ¿no? Y cada una de las situaciones de bullying o de las cuales pueden disminuir. Entonces creo que una de ellas puede ser el que dentro de la escuela haya reglamentos claros que se respeten e incluso también si hay sanciones que se cumplan. Porque cuando no se cumplen, cuando no hay un seguimiento ante este tipo de sanciones, la gente dice, aquí no pasa nada, lo puedo seguir haciendo. Exactamente. ¿No? Y sobre todo, pues retomar la parte de la dignidad, del valor que cada uno como persona tenemos y que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en el lugar de la víctima, ¿no? Entonces, si no quieres que te hagan algo a ti, pues tampoco lo hagas con los demás. Luz, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, de verdad que es rapidísimo, se pasa el tiempo, ¿no? Con nuestros invitados. Es un tema que quisiéramos seguir abordando. Ojalá te puedas también hacer otro espacio para visitarnos y poder darles más información y darles seguimiento. Pero antes, bueno, a nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, que nos manden sus dudas, sus inquietudes, acercarnos. Pero también, Luz, si nos puedes repetir el teléfono que nos diste de atención, pero también tus datos de contacto, donde te puedan también encontrar si alguien también tiene alguna pregunta, alguna duda, que se pueda acercar a ti para que le puedas dar esa orientación. Claro que sí, con mucho gusto. El teléfono que les mencionaba es el 01800 11 acoso. Ahí es donde pueden llamar, es una oficina directamente de la Secretaría de Educación Pública en la cual pueden emitir cualquier queja de alguna situación. Y pues a mí me pueden encontrar en Twitter en LuzCFG y cualquier duda, comentario que quieran mandarme por correo electrónico al correo de luz.cfg@gmail.com. Luz, pues muchísimas gracias por tu visita, ¿no? Vamos a ver esta última, tercera y última infografía del tema para cerrar el programa. Muchísimas gracias, Luz. Al contrario, muchas justamente gracias. Vamos a la otra infografía, ¿cómo se manifiesta el bullying? Y bueno, vemos que el bullying se puede manifestar desde insultos, ofensas, burlas, provocaciones, divulgación de rumores, empujones, golpes, cachetadas, patadas, exclusión, marginación, amenazas, robo de pertenencias y por comentarios o gestos sexuales. Pues, Nat, se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Se nos está acabando, no quisiera que se nos quedara algo ahí en el tintero. ¿Algo más, Nat? ¿Algún evento importante? Bueno, recuerden que también los teléfonos de la comisión, nuestras redes sociales están abiertas. Por si ustedes llegaran a tener algún problema y necesitan alguna orientación, ya sea legal, ¿no? Retomar las cuestiones de la ley que nos mencionaba Roger, orientación más específica, lo mejor que pueden hacer si son chicos y están sufriendo bullying, pueden llamarnos, ahí están nuestros teléfonos, de todas maneras se los repito, es el 5687-5450, y bueno, nuestro Twitter, nuestro Facebook, @Comisión Mexicana de Derechos Humanos y @ComexDH. Y bueno, también es algo importante que te quiero mencionar, es que el próximo 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Y bueno, este es compromiso de todos, ¿no? El proteger a los chicos de cualquier forma de abuso, abandono, explotación o violaciones. Nat, muchísimas gracias. Pues sí, se nos termina el tiempo. Yo quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que hacen posible este programa. También saludamos a nuestro presidente, el doctor José Abel Flores, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y también, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por todas las atenciones. Y bueno, pues sigan con nosotros, sigan en la programación de DGES TV, porque recuerda que DGES TV es TV Aprendiendo. Nos vemos. Hasta luego.